La pasada fue, pues, más que nada una bienvenida a una inauguración, y de ya les pedimos una disculpa por dos cosas. La primera, que es un poquito tarde, pero justo aquí en la sede, en la ciudad de Guadalajara, México, hay un tormentón en algunas zonas de la ciudad y nos hizo llegar unos tarde. También los problemas técnicos que ha habido, un montaje y todo, ha sido un poquito complicado. También les comentaba en la emisión anterior, es el primer evento que tenemos en directo, es el primer evento que tenemos en personas que estamos haciendo nosotros. Y nos hicimos aquí en México, una disculpa por ello. Y también en el año pasado, es un día donde tenemos un micrófono, les tenemos aquí puestos, y creo que estaba haciendo un juego de una especie de eco en el salón. Así que tratamos de mejorar ahorita en este intervalo el audio. Así que coméntenos, igual les pedimos en los comentarios que nos avisen si nos escuchan bien, si todo está perfecto. Que hicimos una modificación más en el audio, esperemos que esté todo excelente. Y si no, pues la misa, y vamos a ir con el día de hoy, esta primera conferencia, estoy muy, muy contento y muy emocionado, porque va a haber una gran amiga, una chica que admiro muchísimo. Ella es Miriam Rodríguez Gal, pero antes de presentarla y antes de entrar en escena, les voy a platicar de qué va su conferencia. Ella nos va a platicar de la vida como problema común en el pensamiento de Marina Garcés. La sinopsis de esta ponencia es el problema del común desde un punto de vista ontológico y de la comunidad desde un punto de vista político ha interesado a lo largo de la historia de la filosofía a muchos pensadores. Nos proponemos, más bien ella, a partir de la lectura de una obra de Un mundo común de la filósofa Marina Garcés, retomar esta cuestión y señalar la importancia del análisis de lo común, que trataremos desde el pensamiento francés para poder construir espacios comunes. Esto es comunidades. Necesitamos aprender a esto que nos incluye, que es nuestra condición en el mundo. Ella lo señaló Heidegger y lo retomó bien de para poder construir sociedades y aprender la vida. Las credenciales de Miriam. Miriam es graduada en filosofía en comunicación audiovisual y especialista del máster en filosofía teórica y práctica en UNED. Actualmente colabora con el Departamento de Filosofía Política y Moral, con la beca de colaboración del Ministerio de Investigando sobre su primera actividad. Ha escrito dos libros de divulgación filosófica y diversos artículos tanto académicos como de divulgación. Le interesa la filosofía de la educación y la antropología política. En concreto, autores como Spinoza, Deleuze y el pensamiento francés. Sin más, bienvenida, Miriam. Bueno, te he escuchado un poco bajito, me voy a dar por presentada porque creo que he escuchado cosas, pero bueno, buenas tardes desde Madrid a todos y a todas las participantes de estas conferencias en el primer día que arrancan. Primero quería dar las gracias a Filosofía en la Red, en especial a Miguel Ángel, por montar estas jornadas y a la Universidad de Guadalajara por acoger este congreso. Y también muchas gracias a todos y todas las que estáis escuchando desde casa y desde la propia universidad. Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, yo soy Miriam Rodríguez, soy graduada en filosofía. He hecho el máster de investigación en filosofía con especialización en filosofía práctica. Y mis grandes intereses son la ontología de la comunidad, el sufrimiento y el cristianismo. Y esta es la razón por la que hoy vengo a hablar el pensamiento, a través del pensamiento de Marina Garcés, que es una filósofa catalana, y en concreto de su obra Un mundo común, que la tercera parte, que se llama Dimensión común, desarrolla un poco más el tema de el ser que somos, el ser en común y de la comunidad. Me apetecía especialmente hablar de una mujer filósofa y además de habla hispana porque creo que ha rescatado muy bien tres puntos que hemos considerado importantes a la hora de teorizar o pensar acerca de la comunidad y que es el asunto que más me ha interesado en los últimos años. Así que en el próximo rato lo que voy a intentar es trazar como una especie de mapa o cartografía a través de estos puntos que nos puede ayudar pues, a pensar el tema de la comunidad o cómo construir comunidades que no se cierren sobre sí mismas. La obra de Marina Garcés parece llegar en un momento donde nos sobrevuela la pregunta de cómo encontrar un punto de salida o puntos de salida entre dos extremos en los que parece que nos encontramos y que de hecho Marina Garcés en su obra los llama dos caras de la misma moneda. Por una parte, nos encontramos con una atomización de la sociedad al modo de revalorización del individuo aislado, del sujeto fuerte moderno. Esta posición
parece doblemente problemática, primero en primer lugar porque no podemos ontológicamente no existimos de forma separada, no podemos pensarnos ontológicamente de manera separada. Así que pareciese casi imposible dibujar como una frontera absolutamente clara entre el yo y el tú. Y en segundo lugar, porque si pudiésemos esbozar como una especie de frontera o una especie de división entre yo y el otro, vendría precisamente porque esta revalorización del individuo conlleva o tiene como consecuencia una jerarquía en su propio reconocimiento, dando lugar a vidas subalternas que serían este otro o estos otros. Es decir, que no se reconoce la individualidad, es decir, la libertad individual, los derechos individuales a todas las vidas o a todas las existencias por igual. De hecho, Judith Butler, en su obra Marcos de Guerra, Las vidas doradas, dice que una existencia que no sea considerada como vida dentro de cierto marco epistémico, entonces esta vida no puede ser considerada como vida perdida, es decir, no es una vida que podamos llorar, porque es una vida a la que tampoco, o sea, a la que no le estamos considerando vida en valor, ¿no? Entonces tampoco es una vida que nos sintamos responsables como comunidad, como una vida a proteger. Y por tanto, hilándolo con lo anterior, tampoco será una vida individual, fuertemente reconocida y dotada de estas libertades y estos derechos correspondientes. En el otro extremo, que es la otra cara de la globalización y de la transformación del mundo en un gran mercado global, lo que tenemos es la homogeneización en una gran masa uniforme. El mayor problema que podemos ver a este punto es que nos convierte en una masa de consumidores uniforme, pero no así unifica nuestras condiciones materiales estructurales y la dignidad de nuestras vidas. Y en palabras de Garcés, que retoma al jurista italiano Pietro Barcellona, dice que la globalización es el triunfo de lo privado. Por ejemplo, se nos exige la misma responsabilidad a la hora de consumir de forma responsable o no contaminar por la crisis ecológica a las grandes empresas que a un individuo a pie, teniendo en cuenta que los niveles de contaminación de uno u otro no son equiparables y, por tanto, no debería exigirse la misma responsabilidad. También, por otro lado, por ejemplo, tampoco se tiene en cuenta la explotación de bienes y recursos materiales que se hizo por parte de Europa en la etapa moderna en aras de un progreso técnico-tecnológico a los países del sur global que ha hecho que hayan quedado estos países expropiados y además en vías de desarrollo indiscriminadamente. Así que parece que solo funciona como una cara de esta unificación, homogeneización, donde se exige el mismo grado de responsabilidad con la producción, o sea, con ser responsables con la producción y consumo, es decir, mismas obligaciones y deberes, sin asegurar de la misma forma los mismos derechos y condiciones a todas las vidas existentes. Así que después de este inciso, y si volvemos a la pregunta de cómo pensarnos por fuera de estos dos polos, ¿no?, de la atomización e individuación que nos aísla y de la masa homogénea y unificadora que aplasta toda diferencia y multiplicidad, vamos a ir viendo una serie de puntos, como ya hemos dicho, que pueden configurar pues, algún tipo de respuesta a esta pregunta. Los dos puntos que más nos interesa destacar de esta obra de Garcés, que no es que sea una obra muy extensa, pero sí que trata, como otras cuestiones que vamos a dejar de lado para poder centrarnos en la cuestión de la comunidad, son primero el ser en común, que rescata del pensamiento de Heidegger y de Jean-Luc Nancy, y después, por otro lado, la idea de anonimato, que rescata del pensamiento de la coexistencia de Merleau-Ponty. También hay otro punto que vamos a tratar de una forma quizás no tan pausada por cuestión de limitación de tiempos y que Garcés recoge del llamado Italian Thought, en especial de Roberto Esposito y de Giorgio Agamben, y es el concepto de impersonal o de cual sea. Y nos interesan especialmente estos puntos porque para dirigirnos a esta idea, es decir, al título de la ponencia, que es la vida como problema común, ¿no?, que escribe Garcés en su obra. Además, si queremos pensar la comunidad por fuera de los parámetros en los que actualmente la estamos pensando, es decir, desde una ontología liberal, donde se presenta un ser como aislado, individual o que es autosuficiente, ¿no?, dirá Frederick Lordon, que es un filósofo, dice que salir verdaderamente del liberalismo supone entonces también pulverizar su matriz metafísica y reemplazarla por otra. Y esta es un poco también la tarea que nos hemos propuesto en este rato, pensar de una forma diferente
el ser que somos para poder pensar desde otros lugares, entonces, nuestras comunidades políticas. Partimos de la idea de que como seres que existen en un mundo junto con otros seres, aparecemos en común y tenemos una responsabilidad radical con la vida y su cuidado, lo que sería la sorgeja heideggeriana. Así que, como seres que nos ocupamos del mundo en el que existimos, poner palabras a nuestra condición, que es lo que estamos intentando hacer, nos ayuda a saber cómo dirigirnos al mundo y a los otros. Además, nos parece importante señalar la apertura de nuestra condición, es decir, que somos seres inacabados, como bien señala Garcés al principio de su obra, afectados por el mundo y por los otros, a los que también afectamos, en términos de Spinoza. Al principio de la obra de Un mundo común, escribe Garcés: es imposible ser un solo individuo. El ser humano es algo más que un ser social. Su condición es relacional en un sentido que va mucho más allá de lo circunstancial. El ser humano no puede decir yo sin que resuene al mismo tiempo un nosotros. Y esta es precisamente la idea principal de la que vamos a partir y que vamos a desarrollar. Pero esto entra en confrontación con las teorías contractualistas que parten de esta idea aristotélica de que somos seres sociales y somos seres políticos. Es decir, somos seres que necesitamos de la comunidad para poder sobrevivir y que necesitamos de un consenso o un pacto social para poder llevar nuestras vidas de forma pacífica y de forma armoniosa. El problema es que la comunidad, o el problema que se puede ver, o la crítica que se puede hacer, es que la comunidad en este caso se ve como una suerte de complemento para el individuo. Es decir, primero estaría el individuo y después la comunidad. En su lugar, recurrimos y partimos de este viaje desde Heidegger y su noción de Mitsein para explicar el ser que somos. En Ser y Tiempo, Heidegger desarrolla una analítica existenciaria del Dasein, que es el ser que somos, es decir, el ser ahí o el ser en el mundo. Uno de estos existenciarios o formas que toma la existencia del Dasein y que explica Heidegger en el parágrafo 26 de Ser y Tiempo es el Mitsein y que significa literalmente ser con los otros. Así que coexistimos en un mundo que nunca es nuestro del todo, sino que es un mundo compartido con los otros de los que nos ocupamos, como hemos dicho antes. Con esta tesis continúa de forma un poco radicalizada o llevada hasta las máximas consecuencias Jean-Luc Nancy, como hemos dicho, quien desarrolla su pensamiento alrededor de la idea de ser con. El ser, que es propiamente existir, es definido como relación o como comunidad. Así que la comunidad para Nancy no se trata tanto de un derecho a conquistar o de algo que haya que construir, sino que nos es dado por nuestra propia condición ontológica relacional. Es decir, aparecemos unos ante los otros en un mundo compartido y ante nosotros mismos, aparecemos juntos. Y esta es nuestra forma constitutiva o es la forma constitutiva de nuestro ser. Así, la comunidad, en palabras de Nancy, es un don para renovar, para comunicar, no es una obra a hacer, pero es una tarea infinita. Aquí hago un paréntesis para decir que hacia el final retomaremos esta idea de la comunidad como don. Esta tesis podría ser problemática y de hecho ha sido debatida y criticada, que es la idea de pensar la comunidad como algo, como algo que viene dado, ¿no? Como una especie de don definitivo y no un espacio que podamos construir y que podamos atender a las condiciones en las que se configura o se conforma. Y aquí volvemos a hacer un paréntesis para señalar que la idea de Nancy, de que la comunidad es un don al que hay que responder, no supone, o sea, hay que tener en cuenta que supone una tarea infinita del ser humano por responder a su propia condición. No es tanto una especie de don definitivo o cerrado. Por eso nos parece importante comprender la propuesta de Nancy como lo que es y como creemos que lo entiende Marina Garcés. Y es como una propuesta ontológica de comprensión del ser, de nuestro ser, como ser en común, que es el propio concepto de la comunidad, pero que nos permite después dirigirnos hacia las diferentes formas que puede tomar la comunidad política. Nancy habla de que el ser es singular y plural, y escribe, es singularmente plural y pluralmente singular de la misma forma. Y esto conduce a que nuestra existencia es coexistencia y coimplicación en el mundo donde existimos, que es un mundo común, como hemos dicho. Ser singular plural, entonces, remite a la idea de que la esencia del ser es coesencia, que no es una suma de esencias, sino que el ser
siendo ser con, el con del ser es la propia esencia, no es un complemento o un añadido. No sé si esto lo he explicado bien, pero si no lo he explicado bien, pues lo podemos retomar a la hora de las preguntas porque puede ser un poco lioso. Y en esto se diferencia el pensamiento de Heidegger desde Nancy, porque Heidegger primero considera el Dasein y después el Mitsein, y Nancy lo que hace es introducir la coorigenariedad del propio Mitsein. Así que si solo podemos ser con los otros, esto entonces, como hilándolo con lo que decíamos al principio de los dos extremos en los que nos encontramos, hace tambalear un poco la noción de moderna del individuo o de sujeto individual fuerte, que parece que está aislado aun compartiendo un mundo común con los otros sujetos. Deleuze y Guattari, en su lugar, hablan de singularidad, que no se refiere tanto a individualidad, de hecho no es lo mismo que la idea de individualidad o individuo, ya que un individuo está configurado por muchas singularidades que a su vez atraviesan a otros individuos y que nos puede ir conduciendo esta idea de singularidad o de vida singular a la idea de anonimato, que es la segunda idea que queríamos desarrollar. Deleuze y Guattari escriben: el anti-Edipo lo escribimos a dúo, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Así, según la interpretación de estos dos autores, la identidad personal es algo que se va moviendo, que se va creando y descreando. No está fija y ni se puede terminar tampoco de manera definitiva. Y su objetivo, dicen ellos, es llegar no al punto de ya no decir yo, sino que ese punto, sino a ese punto en el que no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Volviendo a Marina Garcés, esta escribe de una manera muy bella y clarificadora acerca de esta cuestión del anonimato y dice: liberarse del yo es la condición para conquistar la propia vida, el anonimato. Un yo que aprende el anonimato no es un yo que se borra, se mimetiza o se confunde. No es un yo pasivo condenado a la indiferencia y a la insignificancia. Es el yo que descubre la excentricidad inapropiable y, en este sentido, anónima de la vida compartida. Su voz es entonces plenamente suya porque ya no puede ser solamente suya. Su voz es máximamente singular e irreductible porque ya no es privada ni particular. Así, Marina Garcés retoma esta idea de anonimato de Merleau-Ponty, idea que además la fenomenóloga María del Carmen López Sainz explica de manera muy elocuente también de esta forma: mi existencia se caracteriza por su descentramiento, es decir, por estar situada entre la generalidad y la individualidad, y mi experiencia se abre a otras experiencias, que por supuesto incluyen las de otros. No hay soledad absoluta ni comunicación total. Entonces, esto es la vida anónima, el anonimato, que consiste en una vida entendida desde la coexistencia y que entonces no sería una asociación contractual entre sujetos que desean vivir pacíficamente, es decir, no es un rasgo político-social, sino más bien un rasgo ontológico. De la misma manera, este anonimato nos dirige a la idea merleau-pontiana de intercorporalidad, es decir, el cuerpo del otro se concibe como el reverso de mi cuerpo. Somos tocados cuando nosotros tocamos también a alguien. Se trata entonces de una vida vivida entre dos, con los otros y desde el mundo, que es el lugar donde se produce esta reversibilidad, es decir, este cruce, este encuentro entre el yo y los otros. Leemos también al respecto en un escrito del propio Merleau-Ponty de 1960, un año antes de su muerte, que se llama Lo visible y lo invisible. Al menos mi mundo privado ha dejado de ser solo mío. Ahora es el instrumento con el cual otro actúa, la dimensión de una vida generalizada que se ha injertado en la mía. Es en el mundo donde nos comunicamos a través de lo que nuestra vida tiene de articulado. Es a partir del césped que tengo ante mí que creo entrever el impacto del verde en la visión del otro. Es por la música que yo entro en su emoción musical. Es decir, podemos reconocer nuestra mismidad porque existe un otro a nuestro lado que co-configura nuestro yo, enraizado además en nuestra propia historia individual y copartícipe de nuestra percepción. Así, por eso, Merleau-Ponty escribe sobre el concepto de anonimato como la dimensión constitutiva de la intersubjetividad, que nos lleva a dejar de poder pensar la existencia como meramente individual. Así que el otro ya no es algo fuera del yo, sino que se sitúa, como diría Marina Garcés, en los bordes del inacabamiento del yo. Así que el anonimato remite al inacabamiento, no hay un yo acabado que pueda distanciarse absolutamente del tú.
Esta idea, la del anonimato, no provoca disolución, sino, como quiere bien señalar Marina Garcés, nos lleva a la coimplicación, es decir, al ser con. Decíamos que el concepto de anonimato de Merleau-Ponty, según Garcés, trata de, en palabras de ella, abrir el yo a su existencia impersonal. Porque al estar abiertos, es decir, al estar configurados por la herida de la apertura al mundo y a los otros, escribe también Garcés, siempre hay algo en nosotros del todo que no es nuestro, que no cabe en nuestro yo. Esto nos conduce a la tercera idea, ¿no? Hemos ido como hilando las ideas y esto nos conduce a la idea de comunidad de impersonales, que es el último punto que, al que queríamos llegar, y al Italian Thought que hemos dicho, hemos nombrado antes, a Giorgio Agamben y a Roberto Esposito, que son grandes lectores de Heidegger y de Nancy, y que tratan también de pensar la comunidad por fuera de los parámetros contractualistas y también por fuera del relato identitario para poder pensar eso, la comunidad y el sujeto. Porque precisamente el sujeto se constituye en la comunidad, es decir, en la relación con los otros. En un textito que tiene Agamben, que se llama La comunidad que viene, habla de la figura del impersonal que Esposito también la llamará tercera persona. Y aunque hay algunos matices entre estas dos figuras, me parece, no, bueno, por lo que hemos ido desarrollando, parece que encaja un poco más la figura del impersonal, así que nos vamos a centrar en ella. Esta idea del impersonal también nos remite a lo que hemos hablado antes de la vida singular de Deleuze y también lo que venimos desarrollando de la vida común de Marina Garcés. Así, el impersonal es un alguien, es una tercera persona del singular que dice Esposito, es la única que puede ser singular y plural a la vez, ¿no? Esto nos recuerda también a lo que hablábamos con Nancy y cómo Nancy describía el propio ser, como singular y plural a la misma vez y de la misma forma. En palabras de Giorgio Agamben, este impersonal es el cual sea, el cual vive, el ser que, sea cual sea, importa. Y desde esta última idea, entonces, la figura del anonimato, del impersonal, ya no conduce a una especie de pérdida de rostro total, de indiferencia o de borrado, ¿no? Más bien nos lleva a una suerte de humildad y honestidad ontológica de sabernos seres co-constituidos. Con todo esto que llevamos contados, a mí, y supongo que a vosotros también, nos puede llevar como la pregunta de quién soy yo, ¿no? ¿Quién es Miriam o quién pues es cualquiera de vosotros? Y yo ahí me doy cuenta que no me puedo pensar por fuera de mis relaciones con el mundo y mis relaciones con los otros, ¿no? Que soy pues, la casa desde donde os estoy hablando, o el barrio, las relaciones que he hecho en este barrio, los gestos que he podido como... de los que me he podido reapropiar a lo largo de mi infancia, de mi crecimiento, la forma de hablar o expresarme de una amiga mía o la forma de vestir de mi hermana. Así que, si según Nancy aparecemos unos frente a otros, rostro con rostro, entonces volvemos a esta idea de que tenemos una radical responsabilidad con la vida de los otros, que nos co-constituyen y que a su vez nosotros co-constituimos. Acerca de esto escribe muy acertadamente Josep Maria Esquirol, que es un filósofo catalán contemporáneo, en un librito que se llama Humano más humano, que os recomiendo mucho, y dice, el humano de raíz está más vinculado con la responsabilidad radical que con el poder. De la misma forma también Simone Weil escribe en Echar raíces respecto de esta responsabilidad del ser humano, que ella llama obligación eterna hacia el ser humano, y establece una jerarquía donde primero se sitúan los deberes y tras ellos los derechos. Dice, un derecho no es eficaz por sí mismo, sino solo por la obligación que le corresponde. También podemos leer en el Evangelio de Mateo acerca de este llamado a atender al otro desde nuestra intrínseca responsabilidad. Y dice Jesús en el Evangelio de Mateo, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Así, de la misma manera que tenemos responsabilidad para con el mundo y con los otros, Esposito habla de la comunidad como don y deuda. Y aquí retomamos la idea de la comunidad como don. Tanto Agamben como Esposito lo que tratan de plantear a través de sus filosofías es qué hacer con aquellas vidas que la comunidad, hasta como la concebimos hasta ahora, expulsa de forma continuada o cómo plantear otros términos
a la hora de pensar la comunidad que no lleve dentro de sí la propia exclusión de ciertas vidas de las que también tenemos responsabilidad. Expósito va a la raíz munus a partir de la que se construye la noción comunitas, comunidad, y expresa tres significados de munus: onus, officium y donum. Los dos primeros remiten a la noción de deber y el tercero a la de don. Lo característico, lo curioso de esta idea de don es su carácter obligatorio. Esto es, que el munus es, en palabras de Expósito, el don que se debe dar y que no se puede no dar. Así la comunidad en Expósito se presenta como aquel grupo de personas que se relacionan a través de una deuda común, es decir, una falta o un límite. Y conectando con lo que hemos ido explicando, nos desligaríamos entonces un poco de la idea, bueno, un poco totalmente, de la idea de la comunidad como una reunión de intersubjetividades o de sujetos con identidades aisladas pero que se interconstituyen. Parece como que esta explicación no es suficiente si seguimos el hilo. En su lugar se presenta a la comunidad como la única forma de existencia de los sujetos. Y además lo que reúne a estos individuos es la deuda y la obligación de ese dar que no tiene tanto un receptor individual concreto, sino que el receptor es la propia comunidad. Así, esta deuda, este don a dar, que es una deuda continua, es una falta que nunca se llena, que siempre falta, subraya la apertura del ser, también del ser de la comunidad. Aquí entraría en juego la pregunta por la hospitalidad, también el concepto de comunidad en el propio Derrida, ¿no? Que es la comunidad infinita que siempre está por venir y que nunca se agota. Tenemos que caminar hacia ella todo el rato y precisamente ahí es donde cabe el propio concepto de comunidad, ¿no? Pero que, bueno, por cuestión de tiempos no vamos a tratar. Conectamos con la idea de Nancy, que hablaba de la comunidad como don, que es tarea infinita y es tarea infinita porque es también deuda infinita, como dice Expósito. Y entonces, solo desde aquí podemos pensar formas que puede tomar la comunidad para ser un espacio justo y emancipatorio. Y sobre esto mismo, sobre la emancipación del ser humano, y para ir terminando, que llevamos ya media horita, si somos seres que existimos en común, entonces nuestra emancipación, dice Garcés, no pasa por la conquista de la soberanía individual, sino por la capacidad de coimplicarse en un mundo común. La emancipación es colectiva. Entonces, como señala Garcés, retomando a Butler, nuestras vidas son vidas precarias, pero precarias en un sentido. Significa, este precario significa precisamente insuficientes en el sentido de que no se bastan a sí mismas, sino que se necesitan unas a otras. Y pues muchas gracias a todos por escuchar. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Sí, sí está. Los oigo muy bajitos. No sé si voy a poder escuchar las preguntas. Ok. Miriam, nada más para confirmar que me escuchas. ¿Puede ser alguna señal? Los escucho muy bajitos. Creo que si alguien se acerca como a la cámara, antes alguien se estaba hablando desde la cámara. Voy a proseguir para hacerle una pregunta del panel a Miriam.
Bueno, creo que estamos en directo desde YouTube. Está habiendo un poco de problemas desde la universidad, pero bueno, ahora creo que ahora se van a poder hacer el turno de preguntas. Así que nada, pues esperamos un momentito a ver qué dicen. Ya, habla. Habla, Nacho. Bueno. Hola. Te escucho, pero bajito. El problema es que no sé si voy a poder como enterarme de la pregunta bien, pero bueno. Ahora habla otra vez. Bueno, creo que se está escuchando. Miriam, ¿me puedes escuchar? Sí, o sea, pero te escucho como si hubiese muchísima lejanía. Ok, ¿algo mejor? Sí, un poquillo. Ok. Hay una pregunta del panel. Respecto al pensamiento de Verdeo y que habla de las decisiones corporales de cómo el cuerpo tiene otra relaciones que lo pensamos en nuestra mente. Desde la perspectiva de las relaciones de cuerpo. O sea, estoy leyendo la pregunta, no sé si la entiendo del todo. Yo no he tratado mucho a Bourdieu, más allá de conceptos así como claves. A Merleau-Ponty sí que lo he tratado un poco más. Pero, o sea, desde luego lo que queda claro en el pensamiento de Merleau-Ponty es que toda la fenomenología que él desarrolla es desde el concepto de conciencia encarnada en un cuerpo. Y le da como una gran importancia a esta idea. Creo que precisamente como siguiendo un poco como el desarrollo de la fenomenología o del pensamiento fenomenológico, que además Husserl que dialoga mucho con Descartes, pero se sigue quedando, o vamos, la lectura que yo he hecho de Merleau-Ponty, tengo la sensación de que una de las cosas que le señala a Husserl es haberse seguido quedando un poco en el plano de la conciencia sin conectar con esta idea, ¿no?, de que somos conciencia encarnada en un cuerpo que vive en un mundo y que además, bueno, también recuerdo una frase muy bonita de Marina Garcés, porque es verdad como que el libro es muy merleau-pontiano, ¿no?, el mundo de un mundo común, que dice así como, no me acuerdo muy bien, pero decía como los cuerpos se continúan, ¿no?, desde esta idea, como que he nombrado de forma un poco superficial, de la reversibilidad de los cuerpos y de que dos manos, ¿no?, esta es la mano de un otro y esta es la mano mía, cuando se tocan, yo cuando toco esta mano, estoy siendo tocada también, ¿no? Entonces, esta idea de que los cuerpos se continúan y que tampoco hay una separación radical, que es la idea de reversibilidad de los cuerpos, bueno, tiene como mucha presencia e importancia en el pensamiento de Merleau-Ponty. Entonces, claro, por supuesto, sí que habría una, a mi parecer, sí que habría una superación de esta dualidad o esta separación cartesiana de cuerpo. No sé si he respondido mucho a la pregunta. Bueno, miren, también a mí me surge una pregunta después de escuchar. Por ejemplo, ahorita estamos en una videoconferencia, es algo de manera habitual. Tanta interacción como es la cotidianidad del uno con el otro, cuando es algo presencial. En este tema, cuando el uno hace contacto con el otro, cuando existe esa intersección, en este nuevo formato de vida que tenemos, donde la virtualidad del internet, entonces comunicarnos con todo el mundo, con personas que tenemos de nosotros, ¿no crees que el internet
O sea, me he enterado súper mal. Me he enterado súper, súper mal, perdona. Es que no sé... O sea, me he enterado como de palabras. Es que te escucho como muy lejos. Ok, perdona. Ahorita así. Es... Así un poco mejor. Comentaba, hoy en día que vivimos el tema de la virtualidad, como por ejemplo la interacción que estamos teniendo en este momento. Vale. Vivimos en una época informática donde una persona puede estar muy lejos y aún así acabar contacto con otros, aunque existe el tema de lo físico, claro. El tema de la intersección del uno con el otro, ¿cómo lo interpretas con este cambio de época, con esta virtualidad? O sea, para mí el punto aquí, bueno, es que, o sea, yo siempre digo que es verdad que la filosofía muchas veces abre preguntas y no tiene como tantas respuestas como las preguntas que abre, ¿no? De hecho, el propio pensamiento italiano parece que abre como una cuestión muy, muy importante, que es qué hacemos con estas vidas que la comunidad expulsa, ¿no? Que además se centra mucho en las vidas migrantes, porque bueno, Italia es una de las zonas a donde las que llegan más migrantes a través de pateras. Y parece que no proponen tampoco una solución excesivamente concreta. Y en esto que tú me preguntas, me parece como quizás más interesante que atender a como todo esto que hemos dicho, cómo se ve aplicado en esto, ¿no? En el mundo digital o en la interacción a través del mundo digital, me parece más importante pensar como también, ¿no? ¿Qué vidas quedan excluidas de esta comunidad? De esta comunidad que es Internet o de esta comunidad que es, por ejemplo, el mundo académico. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Y cómo podemos construir comunidades que, pues como decía, no se cierran sobre sí mismas? Esto me parece que es algo complicado y, de hecho, porque, o sea, primeramente porque creo que el mundo académico es un mundo cerrado sobre sí mismo, por sí mismo, ¿no? O sea, ya no tanto, como que quizás el mundo digital tiene una serie de barreras que en función de tus condiciones de existencia, tus condiciones materiales, puedes no ser capaz de acceder a ellos, sino que además es la doble barrera de accesibilidad es, por una parte, las condiciones materiales y, por otra parte, precisamente como la inaccesibilidad propia de ese mundo para el cual necesitas una serie de formación, y para esa formación necesitas como una dedicación y un tiempo, y para tener esa dedicación y ese tiempo necesitas como una serie de condiciones materiales propicias para poder tenerlos, ¿no? Entonces, bueno... Solo un micro, gracias. No sé si habías dicho algo más, perdón. Sí, todo bien. Ah, vale. Entonces eso, o sea, precisamente como el problema de la globalización y la interconectividad quizás viene un poco de este extremo que Maina Garcés señala en su libro, pero que, bueno, que es algo que creo que es una crítica que se hace desde textos de sociología y de teoría política, que puede tener una parte buena, pero hasta qué punto es deseable como este desarrollo técnico-tecnológico que nos está conectando, pero que nos está convirtiendo, pues, como una especie de masa de consumidores homogénea en un mundo que está como homogenizando también como, pues, culturalmente, ¿no? Pues, ciertas imposiciones como estadounidenses que se expanden como hacia el resto de Occidente y después como sobrepasa también las barreras de Oriente. Tiene de positivo, efectivamente, pero a mí me parece más interesante plantearnos preguntas y ver los peligros de todo esto, que quizás como centrarnos en, bueno, que está es algo muy interesante que estemos hoy y que yo pueda haberme conectado a pesar de estar a tantos kilómetros, ¿no? Pero, bueno, yo prefiero abrir preguntas. No oigo nada. Nada de nada.
Pues muy interesante, ha sido un placer poder estar contigo, poder escucharte, poder transmitir. Y te agradecemos de verdad por tu tiempo y tu trabajo. Muchas gracias. Saludos cordiales, hasta pronto. Hasta pronto.